Hola, ¿qué tal? Soy Nogleaño y bueno, este año ha estado cargado de trabajo. Este año se estrenó El Rey Vicente Fernández a través de Netflix, en el cual yo interpreto a Ramón Fernández, el padre de Vicente. Después de eso empezamos a grabar una nueva serie que se llama El Conde para Telemundo. Es una versión del Conde de Montecristo que se estrenará el año próximo. Viene por Star Plus próximamente Máscara contra Caballero, también producida por BTF Media. Y en este momento estoy realizando una telenovela que se llama Perdona nuestros pecados para Televisa. Próximamente haré una película con Juan Carlos Carrasco y a fin de año. Eso es lo que ha sucedido en este 2022. ¿Y qué pienso de lo que viene para el cine mexicano? Pues yo lo que creo y considero es que vienen cosas muy buenas. Afortunadamente tenemos un gran nivel, tanto de realizadores como de propuestas visuales, tanto en las plataformas como en el cine, y lo que sigue es la gran expansión del cine mexicano a nivel mundial. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Maximiliano Fernández. Vengo a contarles un poco sobre los proyectos que vienen en camino. Yo soy de Monterrey y ya por poco voy a estar aquí viviendo en la linda ciudad de México. Los proyectos que vienen es una grabación que es hacer la mitad en Monterrey y la mitad en Real de 14. La película se llama Wadley. Se trata sobre un viaje de curar las heridas transgeneracionales. Es un viaje muy bonito, muy interno. Empieza como drama, cambia a terror y termina en sci-fi. Esta película será producida este 17 de noviembre. Terminamos como el 20 de diciembre, ya listo para Navidad. En enero comienzo mi primer proyecto como director. Es un corto. Estoy todavía considerando si lo hago largo, pero hasta ahorita va en corto. Se llama El color del amor. Voy a ser actor principal y director, entonces va a ser un gran reto. Y después de ahí voy a hacer una película. Voy a ayudar a Ramón Medina a hacer su película que se llama Camino al Cielo. Es un escrito de Ramón. Ramón será el director. Yo le estoy ayudando a producir. Y toca alma, toca corazones. Es una película bastante hermosa. Nomás el puro escrito me hizo llorar dos veces. No se lo vayan a perder. Máximo. Todo el color del amor, la gente lo puede ver de mil colores diferentes, ¿no? Pero yo intento explicar por qué una rosa roja es el símbolo del amor. ¿Por qué no un clavel azul? Toda la historia se trata que en este mundo fantasioso, de referencia a la película The Never Ending Story, que te metes a un libro y viajas en la historia, vives la historia, solo existían rosas blancas. No te quiero arruinar, pero ¿qué te puedo decir? La idea se trata que con la sangre, que es la esencia de vida del cuerpo, al entregar una rosa roja, significa eso, estás entregando la esencia de tu vida. Ahora ella será la esencia de tu vida. Por eso una rosa roja. Lo bello de esto, de este arte, que es el séptimo arte, es la combinación de gustos y diferencias. Entonces, mi arte es un poco más calmada. Me gusta contar historias que realmente nutran el alma, que tejen una semilla. Yo hablo mucho más romántico. Me encanta escribir en un Golden Fleece, que es la historia donde el héroe va en búsqueda de un tesoro, un objetivo, y en el camino aprende algo, y ese algo es más valioso que el objetivo. Yo soy más romántico. Ramón, pues tira el suyo. Entonces, ahí en esta parte donde Ramón será director, estoy aprendiendo Ramón de su género al hacerlo, y él es director, yo tengo que respetar. Yo solo soy productor habilitando todo lo que él necesite para que sea realidad. Hay una frase que dice que es casi imposible escribir de algo que no hayas vivido. Entonces siempre hablo sobre mi historia, las cosas que he aprendido y por eso me metí al cine. Creo que hay muchas historias, muchas almas que puedo llegar a tocar y que puedo mínimo hacer sentido a muchas personas que tienen confuso muchos temas. Me gusta escribir sobre el tiempo, sobre el amor, sobre el ego y sobre las heridas del alma. La verdad conozco muy poco del Exorcista porque cuando Ramón me estaba intentando explicar, dije, por favor no me cuentes, me encantan las sorpresas. Entonces vengo ahorita con ojos nuevos, de expectativa, no conozco nada y voy a ir a ver a sorprenderme. Muy contento de estrenar esta película en este recinto tan hermoso. Creo que es un regalo de la vida estrenar aquí en el Teatro de la Ciudad una película de exorcismo, que es una historia que la forma en la que se contó está cambiando la forma de contar las historias de exorcismo en el cine. Eso es mi apreciación.
porque sacamos el exorcismo de una habitación a una casa como normalmente se han contado las historias y nos vamos al campo, ¿no? En una comunidad rural llamada San Ramón, donde sucede esta persecución de la maestra Ofelia y Fabián, que es mi personaje, detrás de este ente, de este demonio que está recorriendo todo el lugar buscando en dónde anidarse para generar toda esta maldad. Entonces, pues es una manera de contar muy interesante las historias de exorcismo. Entonces estoy muy contento de haber sido partícipe de este proyecto, que Pablo me haya invitado y que Adrián me haya invitado a participar. Pues es culminar una larga historia en proyectos de terror, ¿no? Que es como el género que más me ha tocado explorar como actor. Mi personaje es Fabián y es un comisario ejidal que ayuda a María Éboli, que es la madre Ofelia, a perseguir y a cazar a este demonio, que tenemos muy poco tiempo para hacerlo, un par de días es lo que cuenta la historia, para que no explote. Es muy complicado tener una escena favorita porque la película, la verdad es que la disfrutamos mucho. Es una película de acción al final de cuentas también. Entonces estuvimos en... Hay una escena en donde estoy peleando yo con la fuerza del demonio para rescatar al personaje de la maestra Ofelia. Creo que esa es la que más me gustó interpretar. Vamos a ver cómo quedó ahorita en la película. El exorcista, bueno, salgo yo ahí. No les voy a contar para que la vean, claro. Pero bueno, va un poco, obviamente. ¿Pero tu personaje sí te agradó? ¿Te cumplió algún reto? Muchísimo, camino. Nunca había hecho terror. Y era, o sea, ir como contra, primero a la hora de aceptar, ir como contra mí, ¿no? De decir, bueno, nunca le he entrado a este género, y a la hora de entrarle, echarme el clavado completo para disfrutarlo y hacer lo mejor posible. ¿Y implicó prepararte algo en relación a los seres de ultratumba o de algún mito? Mira, hace muchos años hice Drácula, sí. Y ahí me metí como en ese mundo oscuro. Entonces fue como abrir otra vez el arcón de los recuerdos, sí. Y bueno, retomar, hago un sacerdote, entonces un poco de latín, ¿no? ¿En teatro qué estás haciendo ahorita? Estoy en el Foro Shakespeare, los viernes 8:30, solo los viernes, me quedan, se oye mucho el muchacho, ¿no? Sí. Pero no, es que te hacen firmar ahora una cosa que no puedo. Sí. Entonces, bueno, bien, estoy haciendo una serie ahorita para una plataforma. ¿Y cómo te sientes ahorita después de esa pandemia que a todos nos llevó 2 años como de encierro? No, genial, estamos vivos y estamos disfrutando de la vida, ¿no? Bueno, que como espectador, el terror es subirse a una montaña rusa y dejarse ir, ¿no? Y creo que se logra con esta película. ¿Qué novedades encuentras dentro del exorcista que te gustaría compartir y verla? Los efectos especiales, creo que están muy bien trabajados por Andrés, nuestro director, y creo que es de las cosas que vale mucho la pena. ¿Se va a posicionar nuestro cine mexicano? Sí, claro. Yo no he visto la película terminada, yo solamente estuve presente en mis llamados, entonces estoy como cualquier público normal que viene a disfrutar de una película de un género que tiene grandes, grandes adeptos, y también hay gente que no le gusta el cine de terror, pero esta película tiene muchas ventajas sobre las películas de terror que seguramente hacía el cine mexicano hace muchísimos años. Pero yo soy pionera del buen cine de terror de México, porque yo hice Hasta el Viento Tiene Miedo, que fue una película que hasta la fecha la generación nueva, los jóvenes de 18, 20, 20 tantos años, me conocen precisamente por esa película. ¿Y la queremos? Sí, y es como tener un buen libro en tu casa que dura muchos años. Igual hay mucha gente que tiene esa película desde que salió a la venta, ya como una película que pudiera estar en la casa de los mexicanos. Y después hice El Libro de Piedra, también con el gran, gran director que hizo Hasta el Viento Tiene Miedo, Carlos Enrique Taboada. Y tengo entendido que los productores y el director de esta película, La Exorcista,
es un gran admirador del legado que dejó Carlos Enrique Taboada. Así que hay una gran garantía y un respeto al género de terror y de suspenso. ¿Se posicionará nuestro cine mexicano dentro de este género? ¿Por qué no? Es una sección muy importante. Al público ávido de ver películas de terror, porque les gusta, como les gustan las novelas de terror, de suspenso, igualmente para el cine. Y yo creo que con esta película se puede recuperar gran parte de esa gente aficionada al cine de terror. Muchísimas gracias. Pues yo lo que les puedo decir es que esta película los va a sorprender, los va a emocionar, se van a asustar, lo van a vivir al límite, porque si algo hicimos durante el rodaje de esta película fue estar al límite de nuestra vulnerabilidad, de nuestras capacidades físicas, actorales y emocionales. Entonces, es una película que tiene mucha acción y que además tiene un discurso muy poderoso, porque es la primera vez que se habla de un exorcismo en el que una mujer exorciza a otra, y creo que abre mucho la brecha de esa conversación que es muy necesaria en estos tiempos. Pues cuando estábamos haciendo mis escenas de posesión, creo que sí tuve una verdadera posesión, porque estaba en mitad de la nada con mucho, mucho, mucho frío, más frío. Es lo más frío que he sentido en toda mi vida, y sí recuerdo que en esas condiciones tan extremas tuvimos que resolver, y como la gente de la producción empezó a ver una bruja, ¿no? Y como que hay una bruja, y entonces yo me asusté y dije, bueno, si alguien se le va a meter el demonio en este momento sería a mí, y yo estaba como muy incómoda y muy al límite de mis emociones. Y fue muy bonito porque tuve que conectar con el gran entusiasmo que me daba estar haciendo y cumpliendo mis sueños y logrando lo que yo quiero hacer. Y entonces dije, bueno, cuando estás tan entusiasta de hacer algo, nada malo puede entrar ahí. Y ya, eso me revivió y seguimos con la filmación. Y luego tuve muchos días más de posesión y lo viví desde otro lugar y fue increíble para mí. Mucha agua bendita. Pues no recurrimos al agua bendita, nos amarramos unos listones rojos en el ombligo y pues confiamos que con eso ya no se nos iba a meter nada malo. Es un trabajo, ¿verdad? Hoy cuando desperté, pues estaba muy emocionada y estaba también un poquito con mis emociones al límite. Estaba emocionada, estaba estresada porque tenía que resolver cosas que finalmente se resolvieron bien y se resolvían solas, pero siempre te da esta, creo que en momentos muy importantes de tu vida tienes esta sensación de estar como naturalmente pues excitado, emocionado, al límite, cualquier cosita que pase es como, ah, wow, ya pasó esto, ¿cómo lo resuelvo? Pues estaba en ese estado, he estado todo el día. No es cierto, es una broma. Por el momento no. No, pues laboralmente vienen muchas cosas. Se estrena una serie que acabo de terminar de grabar que se llama El Rey de los Machos. Se estrena el próximo año. Se estrena una película, una comedia romántica que se llama Cinco Tangos y una Ranchera, también el próximo año. Y otra comedia romántica que se llama At Midnight. No sé cuál es mi escena favorita porque no he visto la película y la voy a ver con ustedes ahorita, entonces no sé en el resultado final. Pero lo que más me gustó hacer fue una secuencia que fue muy larga, que estamos María y yo en un auto y la grabamos toda una semana en el mismo lugar, y es mi favorita porque no fue mi favorita de hacer en ese momento. En ese momento estábamos ya muy cansadas y era muy repetitivo y era muy coreográfico, muy físico e incluso peligroso porque había una stunt driver que iba muy rápido. Pero ahorita en retrospectiva creo que esa fue mi favorita porque fue muy interesante hacer la misma secuencia toda una semana y pasar por todos los estadios emocionales haciéndola. Entonces, yo creo que, bueno, ahora que la vea, no sé si va a seguir siendo mi favorita, pero como actriz yo creo que en esa secuencia es en la que más aprendí. Hola amigos, yo soy Cristian Chávez y bueno, estamos aquí en el estreno del Exorcista, no se la pueden perder, hay que apoyar el cine mexicano y el cine de terror. Yo, bueno, que estoy haciendo ahorita, acabo de terminar una serie para Star Plus que se llama El Rey de los Machos, se estrena el próximo año. Próximamente también una serie
por Paramount Plus. Cualquier parecido con Camila Sodi. Y pues bueno, estamos viendo a ver qué pasa a una película también con Ernesto Contreras y videocine que se llama Mamá o Papá. Así que pues no se pierdan todo lo que estoy haciendo. El Rey de los Machos, mi personaje es el presidente municipal. Entonces, la verdad es que es un antagonista maravilloso que lo disfruté los 8 episodios como enano. Es una gran serie, es comedia. Yo creo que es para que la familia se divierta muchísimo. Terror, me encanta el terror. O sea, que vienes fascinado. Ajá, vengo fascinado esperando a asustarme 2 o 3 veces o más. ¡Ay, qué miedo! Bueno, pues mi escena favorita en El Rey de los Machos, yo creo que... pues es el final, así que la van a tener que ver los 8 episodios. Muchas gracias. Bueno, voy a intentar. Sí. Hola, soy Adrián García Boleano, soy el director de La Exorcista, que es la película que se estrena este 2 de noviembre en salas de todo México. Queremos invitarlos realmente a que vean esta película, porque es una película que hicimos con unos valores de producción, creo que bastante, bastante elevados, bastante interesantes, gracias a tener a Disney atrás produciendo, a BTF, que son dos productoras que apostaron muchísimo por este proyecto, que es un proyecto que le da un poco la vuelta a lo que es el cine de terror de exorcismos al poner de protagonista a una mujer. Se supone que las mujeres no pueden practicar exorcismos, entonces quisimos jugar a partir de aquí con esta historia de la hermana Ofelia, que es una monja que le toca, digamos, practicar un exorcismo y participar de un exorcismo y tomar las riendas a partir de cierto punto. Es una película que hicimos con un elenco realmente impresionante, donde tenemos, bueno, actores clásicos maravillosos como Julio Bracho, como Diana Bracho, como Tina Romero, Norma Lazareno, con algunos actores jóvenes que también, bueno, me encantan, como María Évoli, como Pilar Santa Cruz, como Ramón Medina, que ha sido, bueno, un cast de ensueño realmente para poder trabajar. Bueno, los actores de La Exorcista son actores, digamos eso, yo quería trabajar con muchos de ellos, ya los conocía de hacía mucho tiempo su trabajo, algunos otros fueron descubrimientos que tuve más cercana a la producción y que fueron grandes hallazgos, pero había varios actores, como te digo, Norma Lazareno, por ejemplo, que era una actriz con la que siempre quise trabajar y bueno, me dio mucho gusto poder lograrlo finalmente. ¿Quieren más adelante para poco? ¿Sí? ¿Ahí está? ¿Pablo? ¿Sí? Más adelante para poco. A ver, ahí estamos. ¡Yeah! Bueno, yo me traje